Muchísimas gracias. Buenas noches. En primer lugar, quería agradecerle la presencia al señor gobernador de la provincia de Santa Fe, amigo Antonio Bonfatti. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, Antonio. En segundo... ¿sí? Segundo lugar, también al diputado nacional Zabalza del Partido Socialista que nos está acompañando, al señor presidente de Coninagro, señor Gareto, dirigentes rurales, empresarios, público en general. No podría comenzar a hablar un poquito de cita sin antes agradecer también el aporte y el apoyo que hacen tanto la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba y la provincia de Buenos Aires para poder organizar el premio y poder dar a conocimiento las innovaciones tecnológicas que se producen en cada una de esas provincias. También un agradecimiento especial al Banco de Galicia, que como siempre, liderando el mercado de los bancos privados, apuesta también a las innovaciones y apuesta al desarrollo y al mejoramiento de la producción agropecuaria. Tengo varios agradecimientos. Nosotros este año también hemos reintegrado el jurado que premia y que realiza la premiación. Por eso debemos agradecer especialmente la participación de los profesionales del INTA, de APRESID, de ACREA, del INTI, del IRAM, que se han integrado a dicho comité y que además de darle mayor trascendencia, le dan mayor notoriedad a la elección de los trabajos presentados. También entre las buenas noticias es que este año se han presentado 77 trabajos. Es por eso que cuando se les comentaba que a partir de este año es un premio que se va a anualizar, es porque la cantidad de rubros de los cuales se está conformando, que nace como origen de maquinaria agrícola y trasciende a fertilizantes, agroquímicos, a semilleros, a integrantes de la cadena de valor, al valor agregado, también debo decir que esa cantidad de rubros hace que lo dividamos año por año y que de esta manera vayamos entregando alternativamente los distintos rubros en distintos años. Quiero recordar también como integrantes del jurado y como partes del comité a los integrantes de CASAFE, de ACTA y de ASA, cuales les pido disculpas por no haberlo nombrado, pero integran también y son parte del comité de expertos. La Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y ACTA integran toda la cadena de producción y de provisión de insumos y maquinaria para el sector agropecuario. Quiero solamente dejar como mensaje que estamos sumamente contentos por la cantidad de trabajos, estamos sumamente contentos porque en la gran mayoría de los trabajos presentados este va a ser el eslabón y el trampolín para que en muchos casos se los conozca en el mercado y en otros casos hay empresas de reconocida trayectoria en el mercado que van a competir en rubros sumamente competitivos. Todo este trabajo y todo el sentido que tiene CITA es estimular la innovación y además de estimular la innovación es mejorar y aumentar la producción. La producción y la innovación hoy solamente no está en manos privadas, sino tenemos excelentes trabajos en universidades y en estudios que hacen el aporte y se complementan con la actividad privada. Todos trabajamos y estimulamos la innovación para que en el mismo espacio, en la misma cantidad de hectáreas, como dice el amigo Héctor Huergo, podamos generar otro piso de producción, ya que dos pisos no tiene nuestro territorio, pero a través de la innovación tecnológica seguramente lograremos duplicar y triplicar la producción argentina. Tenemos capacidades,
tenemos creatividad y tenemos en el interior de nuestro país muchísimas ganas de trabajar, aunque muchos no lo vean. Muchísimas gracias. Tarjeta Galicia Rural es la tarjeta que su campo necesita, porque le ofrece los mejores acuerdos de financiación al 0% de interés y vencimientos en función de su ciclo productivo. Banco Galicia, siempre junto al campo. Consulte todos los beneficios desde bancogalicia.com/.